Riegos de Levante, un mejor futuro para las generaciones venideras, modernizando nuestros campos y utilizando las infraestructuras más novedosas. Alta tecnología aplicada a la agricultura, con nuevas instalaciones para mejorar nuestro servicio como principal abastecedor de aguas del Camp d'Elx, con 22.000 comuneros, 30.000 hectáreas de riego y 90 años al servicio del agricultor. Ahorramos agua, invertimos en futuro. Riegos de Levante. Benvinguts al Camp d'Elx una setmana més. Com cada setmana volem mostrar-vos l'actualitat i precisament el que hem fet ha sigut desplaçar les nostres càmeres a Alacant. Per què? Perquè fa bastant de temps portem darrere de buscar solucions contra la plaga del morrú roig i concretament hi ha una empresa de Castelló, Provefe, que ha establit un sistema, el sistema Sospal, i és un sistema que s'ha estès per tot l'arc mediterrani. El que anem a fer avui és parlar precisament d'aquest sistema perquè pot ser una solució molt sèria, molt real per a lluitar i acabar amb la plaga del morrú roig. No s'ho perguen. Bueno, pues estamos ahora mismo con Alfredo Ahumada, que es el director comercial de Sospal. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Vicente. Bueno, Alfredo, últimamente, durante estos últimos meses, estás realizando prácticamente una gira en todo el arco mediterráneo. Estás yendo desde Barcelona, desde Mataró hasta Huelva, con el ánimo, con el objetivo de luchar contra la plaga del picudo rojo. Esta es una responsabilidad de todos. A mí me toca la parte que la empresa me ha encomendado con la defensa de nuestra herramienta para la lucha contra el picudo, que es una más de todas las que existen para la lucha contra, para el control de esa plaga tan dañina con las palmeras. Recientemente has estado en Mataró, también recientemente has estado aquí en la provincia de Alicante en una conferencia muy concreta, porque vamos a ver, la plaga del picudo rojo es una plaga que, bueno, que llegó hasta aquí hace varios años, pero ¿qué nos puedes decir exactamente de la plaga? El gran inconveniente que tiene la plaga en sí, que no es... Que plagas tenemos de todo tipo a nivel agrícola e incluso a nivel paisajístico, pero lo grave realmente de la plaga es la virulencia que ella tiene. Pensemos que se adapta perfectamente a las condiciones ambientales que nosotros tenemos, desde luego tan agradables, que nos hacen la vida tan llevadera, pero a la plaga también. A partir de ahí encuentra en este entorno dos ejemplares de palmera, sobre todo una, la palmera canaria, un ejemplar espléndido con una cantidad de savia y azúcares en su interior, que le permite desarrollar gran cantidad de generaciones dentro de la propia palmera, y eso es lo que básicamente hace daño. Un número muy importante de huevos que pone cada hembra y la posibilidad de volar hasta 7 kilómetros de desplazamiento. Si a eso le añadimos de que a temperaturas como las que nosotros tenemos aquí, alrededor de 4 meses, tenemos el ciclo completo, volvemos a tener hembras disponibles para volver a reinfestar la plaga. Con lo cual estamos con una problemática muy compleja de control debido a justamente la voracidad de la propia plaga. Claro, porque una hembra cuando llega a una palmera puede llegar a poner hasta 300, 400 huevos. Efectivamente, tiene una cadencia en la puesta. Esa es un poco la razón por la cual encontramos diferentes tamaños de larva, que es un poco lo que llama la atención, porque la hembra no es que ponga 300 huevos en un día, va poniendo los huevos con una cadencia, con lo cual mientras las primeras larvas, los primeros huevos ya han eclosionado y esas primeras larvas están comiendo, la hembra todavía sigue poniendo. Pensemos que en nuestras temperaturas un huevo eclosiona
funciona entre los 3 y los 5 días, con lo cual a los 3-5 días de la puesta de esa hembra ya tenemos larvas comiendo en la palmera. ¿Y el picudo rojo se ha adaptado perfectamente a nuestras condiciones climáticas? Pues pensemos que viene del sudeste asiático, en donde las condiciones de humedad y temperatura son muy adecuadas, temperaturas medias nunca inferiores a los 18-20 grados, con humedades relativa ambiente del entorno del 70-60%, y ha sido capaz de adaptarse no solo a España, que le ha sido mucho más fácil, sino adaptarse al norte de África, con temperaturas en invierno por debajo de los 10 grados bajo cero por las noches y temperaturas en el verano en pleno desierto de 50-60 grados. Evidentemente, si ha sido capaz de adaptarse al norte de África y atacar la palmera datilera, al llegar a España pues se ha encontrado con este entorno tan agradable para nosotros y desde luego para él, que le ha permitido adaptarse perfectamente no solo a las condiciones climáticas, sino además a encontrar un ejemplar muchísimo más rico que el que tenía en el norte de África. Hablando de ejemplares, hablando de palmeras, ¿la palmera es un árbol, es una planta? ¿Qué es la palmera? La palmera es una hierba, no es un árbol, no crece en diámetro, solo crece en altura, no genera anillos, tiene capacidad de curar las heridas a diferencia de lo que habitualmente se dice. Es cierto que su fisiología hace que las heridas las cure de una manera diferente a lo que le hace el árbol, pero es una especie con una capacidad brutal de supervivencia. Todos hemos visto palmeras que le falta la mitad del tronco en ribazos, incluso palmeras quemadas, que tiene una gran capacidad de subsistir a pesar de un entorno hostil. Pensemos que entorno más hostil que el de los desiertos del norte de África, desde luego pocos habrá. Lógicamente estamos hablando de una palmera, de las palmeras datilera, que bueno, es una palmera muy apetecible para el picudo rojo, la palmera canaria también, y ahora mismo nos encontramos en un entorno emblemático, pero de aquí, de la ciudad vecina, de Alicante, nos encontramos en la explanada, y concretamente, bueno, vosotros desde hace ya algún tiempo habéis estado haciendo una instalación de vuestro sistema de lucha contra el picudo rojo, de la piqueta Sospal, y bueno, y estamos en un entorno en el que está pasando muchísima gente. Aquí, por ejemplo, ¿se podrían hacer tratamientos fitosanitarios, pulverizaciones? Hace un año ya el Ayuntamiento de Alicante apostó por nuestra herramienta, cosa que desde luego agradecimos porque demuestra el interés que tiene el Ayuntamiento en la protección de su entorno. Uno de los factores fundamentales por lo cual apostó por nuestra herramienta es la seguridad medioambiental. En un entorno en el que estamos, en donde igual a las 3 de la tarde como a las 3 de la mañana hay transeúntes, turistas y gente visitando, la seguridad a la hora de realizar tratamiento es fundamental. Eso restringe el uso de sistemas de control a las duchas foliares con sistemas biológicos o a la endoterapia. Nuestro sistema, el de la endoterapia, aporta esa seguridad medioambiental porque se aplican unas dosis muy bajas de insecticida y un insecticida que no está en contacto con el entorno del medio ambiente. Simplemente entra dentro de la savia y es traslocada por la savia de la palmera hasta el entorno del cogollo. ¿Podríamos estar hablando, haciendo un símil con los seres humanos, de una vía que se le pone al enfermo para que la medicación vaya directamente a la sangre? Sí, exactamente, Vicente. La endoterapia es un sistema que lleva muchísimos años en uso, no tiene nada que demostrar porque creo que ya lo tiene todo demostrado, pero de alguna manera se cuestionaba la necesidad de repetir perforación. Nuestro sistema lo que ha venido a mejorar, entre otras cosas, es el que se trata de una herramienta que queda fija dentro de la palmera con un impacto visual nulo, y lo único que hacemos son repetir las perforaciones, razón por la cual no es necesario repetir perforaciones en el propio ejemplar, no solo no dañándolo, sino disminuyendo el riesgo de traslocación de enfermedades, fundamentalmente de hongos, pero desde el punto de vista del ejemplar, no repitiendo perforaciones. Y sobre todo,
en momentos en donde la situación de crisis nos obliga a ser muy creativos a la hora de minimizar costes, al no tener que repetir esas perforaciones, también incide en la reducción del costo. Pensemos que una dosis de insecticida que apliquemos en una palmera ronda el entorno de los 30 céntimos de euro, a los 80 céntimos de euro, al un euro de dosis por palmera, y el coste de mano de obras es realmente muy bajo debido a que simplemente abrimos, inyectamos y volvemos a tapar. Lógicamente estamos garantizando con vuestro sistema la estanquedad, que no quede ninguna apertura hacia el exterior, que puedan entrar hongos, que puedan, en definitiva, dañar la palmera. Es la estanqueidad la que asegura que nuestro sistema se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque si una herida de una palmera, como recién decíamos que la palmera es capaz de curar sus heridas, una herida que tiene la palmera, si está en contacto con el aire, la palmera interpreta que hay una herida e intenta aislarla. Con esa estanqueidad, la palmera no interpreta que tiene una herida y esos haces vasculares continúan activos para que nosotros podamos inyectar, depositar el insecticida dentro de esa cámara que hemos creado, pero además la palmera sigue descargando dentro de esa cavidad la savia de los haces vasculares inferiores hacia la traslocación hacia la corona. El producto fitosanitario, ¿cada cuántas veces se aplica al cabo del año y cómo actúa en la palmera? Se trata de insecticidas que tienen registro, tres concretamente son los insecticidas que tienen registro fitosanitario para el uso en palmeras, el imidacloprid, la abamectina y el tiametoxan. Cualquiera de estos tres insecticidas cumplen no solo la normativa, sino además la especificación técnica para que la palmera los absorba en la savia. Eso es porque se trata de insecticidas sistémicos. ¿Qué quiere decir sistémico? Quiere decir que son absorbidos por la savia y bombeados, disuelta en esa savia, al entorno vegetativo de la palmera. Durante ese viaje hay un proceso de traslocación y a continuación ese insecticida llega a la totalidad de la corona, que es el entorno más habitual de actuación del picudo. A partir de ahí, esa larva que está comiendo material vegetal muerde, ingiere una dosis letal de insecticida y muere por esta ingestión.